Capítulo 10. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: En mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y díjoles: Llegaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campo. Y ellos llegaron y sacáronlos con sus túnicas fuera del campo, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Empero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo del testimonio, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: Tomad el presente que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedlo sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Habéis pues de comerlo en el lugar santo, porque esto es fuero para ti y fuero para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho de la mecida y la espaldilla elevada, porque por fuero para ti y fuero para tus hijos son dados de los sacrificios de las paces de los hijos de Israel. Con las ofrendas de los sebos que se han de encender traerán la espaldilla que se ha de elevar, y el pecho que será mecido, para que lo mesas por ofrenda agitada delante de Jehová, y será por fuero perpetuo tuyo y de tus hijos contigo, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés demandó el macho cabrío de la expiación, y hallóse que era quemado, y enojóse contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que habían quedado, diciendo: ¿Por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Porque es muy santa, y diola él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. ¿Veis que su sangre no fue metida dentro del santuario? Habíais de comerla en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero me han acontecido estas cosas, pues si comiera yo hoy de la expiación, ¿hubiera sido acepto a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, dióse por satisfecho.